La Dirección Estatal de Comercio en la provincia de Granma desarrolló el primer taller nacional de atención a la ciudadanía, cita donde evaluaron el estado actual de las insatisfacciones de la población, en esta ocasión los principales planteamientos referidos al faltante de pollo por concepto de mermas, módulos de canastilla, entrega de combustible a núcleos de nueva creación, precio de los productos de primera necesidad, calidad del pan, venta de cigarros liberados, entre otros. Debatieron sobre más de 2.000 casos presentados al sistema de atención a la ciudadanía y protección al consumidor en lo que va de año. Es una retroalimentación para nosotros como entidad, y estamos hablando de la Dirección Estatal Granma, y es simple y llanamente tener la idea precisa de cómo se va a enfocar hacia el futuro la tarea. La tarea que se cumple hoy no es que no se cumpla, sino existen todos los mecanismos para atender a la población. Existe la línea única del Ministerio de Comercio Interior, existe por la parte de la Dirección Estatal también un número que atiende a la, que es el lugar donde la gente puede, o la población puede realizar las llamadas para atenderse a la población y presencialmente allí, independientemente de los canales que están, tanto digital, correo electrónico y la plataforma Bienestar. El encuentro ratificó la idea de que la dirección estatal es el primer canal de recepción de las quejas de la población referidas a las irregularidades asociadas al comercio interior, razón que los convoca a un mayor desafío en el actual escenario que vive Cuba y el mundo, ser más creativos y empáticos para lograr la satisfacción del pueblo. Elena Liens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.